Actualmente, solo 5 destinos dominan un conjunto de 134 plazas turísticas de México. Por orden de importancia, Cancún, Ciudad de México, Playa del Carmen, Los Cabos, Baja California Sur y Puerto Vallarta, Jalisco. Por ello, el gobierno federal, quien encabeza Andrés Manuel López Obrador, impulsará la inversión privada y será un ente facilitador que genere las condiciones requeridas para el nuevo modelo turístico en el que se considera Cancún como el primer destino de México y a Playa del Carmen como el tercero. El secretario de Turismo, Miguel Torruco, señaló que se deben redoblar esfuerzos para que el turismo continúe su consolidación como una importante palanca de desarrollo y es necesario asegurar que los beneficios de la actividad lleguen a los mexicanos que habitan y trabajan en esos destinos. Una de las metas más importantes es que vengan más turistas, pero que permanezcan por más tiempo y generen mayor derrama para nuestros destinos.